Bueno, el que hem organitzat avui al Torrent de Ballester és explicar el que estan fent les associacions, els casals de barri, que no són només per associacions, també hi ha activitats per totes les persones de Viladecans. De fet, hem muntat una jugateca que tenim amb alguns dels casals també, on poden entrar les famílies a jugar amb els nens. Tenim activitats també de les mateixes associacions, tallers, moltíssimes, i el que pretén avui aquesta jornada és ensenyar tot el que pots fer amb aquests casals de barri i també remarcar el teixit associatiu per una part i per altra que estan oberts també a tota la població de Viladecans. El casal llevo ya 18 años yo en el casal, la presidenta no, la presidenta llevo 4 años, pero yo llevo ya todo desde que abrieron estoy en el casal. Para mí, como mi segunda casa, bien. El año pasado estuvimos a gusto, muy bien, muy bien. A mí me gusta reunirme en estos sitios así, sí. Lo pasa bien. Una. Vamos a hacer un taller con unos arbolitos para los niños, ¿eh? Y unos pompones, unos vasos de yogur de cristal decorado que los va a hacer otra entidad, pero usamos varias entidades y para que los niños participen. Y súper bien, porque aparte no que hagamos cosas, sino que nos juntamos, hablamos y compartimos nuestras cosas. Compartimos nuestras vivencias, nuestros problemas. Compartimos muchas cosas, entre todas, y nos ayudamos mutuamente. ¿A que sí, chicas? Que nos ayudamos mutuamente todas, y estamos muy bien, es un grupo muy bonito. Estamos haciendo cositas para Navidad, los adornos, y bueno, luego hacemos también para la castañada, hacemos muchas cosas, o sea, estamos haciendo todo el año, estamos haciendo cositas. El pueblo sabe, saben lo que lo hacemos las señoras mayores de los casales. Mira, el casal significa un punto de reunión. Estamos muy bien porque lo pasamos muy bien y además aprendemos muchas cosas. Hacemos bolillos, hacemos pango y lo pasamos divinamente. Es un tiempo de pasarlo bien juntas, en compañía.